Hola, ¿qué tal? Soy el mago Ítalo y ahora te voy a enseñar a hacer una magia de coincidencia. Con la magia con cartas y con objetos en general, tú puedes hacer apariciones, desapariciones, transposiciones, transportaciones, penetraciones, recomposiciones, coincidencias. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, una coincidencia. Aquí tengo el 7 de corazones y el 7 de picas. La idea es encontrar la carta equivalente. Por ejemplo, el 7 de corazones, su equivalente es el otro 7 rojo, que es el... Aquí tengo el 7 de corazones y el 7 de picas. Vamos a encontrar el equivalente a estas cartas. O sea, el equivalente del 7 de corazones sería el otro 7 rojo, que es el de diamantes. Y así, el 7 de tréboles para el 7 de picas. Entonces, yo voy a tirar las cartas y un espectador me dice alto en cualquier momento. Y aquí puede ser en cualquier momento, se puede tardar lo que quiera. Lo que quiera antes de terminar todo el mazo. Te dice alto, listo. Ponemos el primer 7 ahí, que es el 7 de picas. Y aquí lo mismo, te tiene que decir alto en cualquier momento. Pum, alto. Y aquí ponemos el otro 7, que es el de corazones. Entonces, nos quedan de esta forma las cartas. El 7 de corazones, o sea, el 7 de picas con una carta aquí. Y el 7 de corazones con otra carta acá. Y dijimos que esta era una magia de coincidencia. A ver si es que encontramos el equivalente a este 7, que sería el 7 de tréboles. Y el equivalente al 7 de corazones, que sería el 7 de diamantes. Que alguien me lo explique. Está bueno, ¿no? Suscríbete y te lo explico. Entonces necesitamos los 4 7. Ah, perdón, se me olvidó sacar esto. Los 4 7 aquí. La preparación... Nunca jamás nadie la debe ver. O sea, todo lo que yo estoy haciendo ahora, tú lo haces antes de venir con las cartas al espectador. Tú preparas, guardas todo en la caja y luego dices, ah, mira, tengo una magia. Pum, la sacas. O cuando te la pidan. Pero ya tiene que estar preparado de antes. Nunca prepares ahí en el momento con el espectador. Entonces necesitas los 2 7 negros y los 2 7 rojos. Cualquiera, en cualquier orden. Lo importante es tener en cuenta es que el 7 negro, si el 7 negro lo pones aquí arriba, que es el primero que tú vas a poner, el otro 7 negro tiene que ir aquí abajo de la baraja. Entonces el otro 7 rojo va aquí arriba. Preparación, 7 rojo arriba, 7 negro abajo. Y aquí al revés, 7 negro arriba, 7 rojo abajo. ¿Sí? Entonces aquí te pueden decir alto en cualquier momento y da lo mismo, porque tú lo que estás haciendo es poner el 7 rojo aquí abajo. Entonces no importa cuántas cartas lances, si te dicen alto en cualquier momento, tú pones el 7 negro acá y cuando pones todo encima, vas a dejarlo al lado del 7 negro que siempre estuvo abajo. Entonces da lo mismo donde te digan alto. Ahí ya tienes la primera coincidencia. Y acá, no, acá está el 7 rojo. Entonces... Te dicen alto en cualquier momento, aquí pueden pasar muchas cartas, muchas, muchas. Te dicen alto, pones el 7 y ahora el 7 que está acá va al lado del otro 7. Y listo. Ahora solamente te toca mostrar la carta que está arriba del 7. Y que resulta ser el par, la coincidencia imposible. Ok, aquí yo les voy a contar un poco de teoría de la magia, porque ustedes pueden hacer el truco simplemente como yo lo acabo de hacer. Mira, te voy a hacer una magia de coincidencia. Vamos a encontrar el 7 que corresponde al otro 7. Más o menos, diría yo. Más o menos. ¿Por qué? Porque puedes utilizar la misma magia con otro texto. Tú puedes decir, mira, ¿tú crees que yo pueda influenciar tus decisiones? Te van a decir sí o no. Voy a intentar hacer eso, voy a intentar influenciar tus decisiones. Aquí tengo 2 7, el rojo y el negro. Yo voy a ir tirando cartas y tú me dices alto en cualquier momento que tú sientas que no te estoy influenciando. Pero no te preocupes, no te va a resultar, porque tú te vas a detener cuando yo quiera que tú te detengas. Mira, tú dime alto en cualquier momento. Te dicen alto aquí, ya sabía que te ibas a detener aquí, te influencié. Te lo voy a demostrar después. Voy a marcar donde tú me dijiste alto con el primer 7 y continúas. Dime alto en cualquier momento. Alto aquí. Ya sabía que me ibas a decir aquí. Si quieres puedes cambiar y puedes seguir pasando cartas. ¿Quieres seguir pasando cartas? Si te dice que sí, sabía que me ibas a decir que sí. Por eso te dije eso, para influenciarte. Y ahí juegas con la persona. Alto aquí, segura o seguro. ¿Crees que te influenció? Es decisión tuya, no decisión mía. Déjame decirte que te influencié y te lo voy a mostrar ahora. Voy a marcar ahí con el otro 7. Y luego muestras que tú influenciaste los pensamientos de la persona, las decisiones, para mostrar que
los dos 7 coinciden con los otros dos 7. Y ya no es una magia de coincidencia, sino que es una magia de influenciar las decisiones de la otra persona. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¡Suscríbete! Bueno, si te gustó, dale un like y déjame un comentario cualquiera, aunque sea un hola o qué buen truco, lo voy a hacer, lo que sea. Deja un comentario porque eso ayuda al canal a subir, es un canal nuevo. Y así para que yo suba más videos y me motive. Y así para que tú aprendas más magia. Así que si quieres aprender más magia, mira aquí que hay más magia. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque estoy subiendo varios videos.